Hola a todos, Dios les bendiga. Les traigo un mensaje de fe que creo va a ser de mucha bendición para sus vidas. Este mensaje se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 en adelante, y lo vamos a leer ahora en un ratito. Vamos a hablar sobre cómo Jesús, hace 2000 años, él andaba caminando y haciendo milagros de todo tipo a muchas personas. Pero nosotros no tenemos que quedarnos solamente con esa historia de que Jesús estaba allá hace 2000 años y estaba sanando. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y en mi nombre sanarán a los enfermos, dijo Jesús. Así que es por eso que ahora vamos a leer esta palabra, y creo que te va a dar fe para poder recibir el milagro. Dice la palabra de Dios en el versículo 43 del capítulo 8 del libro de Lucas: entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno le hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento su enfermedad se fue. Tenía un derrame de sangre y ese derrame se detuvo. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo: maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue de arrodillarse a los pies de Jesús y le confesó delante de todos por la razón por la cual le había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Y Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. ¡Wow! Preciosa esta palabra. Y vemos que solamente a veces necesitamos estirar nuestras manos y tocar a Jesús, y en el acto también podemos ser sanados. Yo lo he comprobado, sé de miles de testimonios de sanidades, sé cómo muchas personas han sido sanadas solamente con pedir a Jesús con fe. Y a veces sin fe también Jesús nos sana, ¿no es cierto? Así que solamente necesitamos estirar esa mano con fe, que muchas veces tenemos mucho orgullo y decimos: no, yo no necesito de Dios. Pero si te humillás ante Dios y podés decirle: sí, Señor, sí te necesito, estirás esa mano tuya en acción de fe, el Señor puede sanarte, puede obrar en tus circunstancias. Así que hoy te animo a estirar la mano con fe. Ahí donde estás en acto de fe, vamos a levantar la mano y vamos a orar. Poné tu mano en el área del cuerpo donde estás mal, o la persona que está enferma a tu lado, y vamos a orar. Y si crees, al que cree, todo le es posible. Padre amado, te pido por esta persona. Ahora ordeno a tu espíritu de enfermedad que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Tú dijiste: pondrá las manos sobre los enfermos, sanarán. Y de acuerdo a tu palabra, yo ahora ordeno a tu enfermedad que retroceda y se cancela en el nombre de Jesús. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Todo dolor se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús y vida sobre esa persona ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Dios, porque tú eres bueno y es tu voluntad sanarnos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que esta palabra te haya bendecido, que hayas recibido sanidad, que hayas sentido el toque del Maestro ahí donde estás, porque Él está en todos lados. Él no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros. Recibilo como Padre, decidí seguirlo, lee la palabra de Dios, tener una relación íntima. No vayas solamente a Jesús cuando necesitas un toque de sanidad, sino aprende a conocerle y vas a ver la diferencia en tu vida. Él es bueno, Él es un papá bueno, y es su voluntad sanarnos, es su voluntad que podamos ser bendecidos. Y yo creo que hoy muchas personas han sido tocadas por Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, y vamos a creerle que así ha sido. Te mando un abrazo y hasta el próximo mensaje de fe.